Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Gol México. La final del Clausura 2022 quedó definida este domingo. Pachuca y Atlas serán los equipos que busquen el ansiado título. El jueves 26 de mayo en el Estadio Jalisco y la vuelta el domingo 29 en el Estadio Hidalgo, donde los rojinegros querrán hacer historia como el tercer equipo en lograr un bicampeonato en torneos cortos. Solo Pumas en 2004 y León en el Apertura 2013 y Clausura 2014 lo han conseguido. Tigres estuvo cerca en el Clausura 2017, pero cayó en la final ante Chivas. Ahora la oportunidad es para los Zorros, quienes en el Apertura 2021 le ganaron el título a León, acabando con esa extensa racha sin campeonato, pues el primero y último había sido en 1951. Después de tanta espera y de perder las finales de la temporada 1965-66 y verano 1999, por fin el ayuno terminó y ahora la recompensa con Diego Kopka al frente es al doble, pues repiten como finalistas y con un paso complicado, pues dejar a Tigres en el camino 5-4 en el global no fue nada fácil. Aunque claro, una alineación indebida de los felinos les habría dado el pase a la final de cualquier manera, pero en la cancha, los de la UANL pusieron en apuros al Atlas, pues se levantaron de un 4-0 global y en el último minuto, llegó el quinto por la vía penal para que los jaliscienses estén de nuevo muy cerca de la gloria. Mientras que Pachuca parecía que iba a tener una serie más reñida, luego de que la ida concluyó 1-1. Sin embargo, la vuelta resultó ser una sorpresiva goleada al América 3-0 en la Bella Airosa, para el 4-1 global que los coloca como finalistas y cerrarán en casa, por ser el líder del Clausura 2022 con 38 puntos, enfrentando al del tercer lugar que sumó 27. Atlas vs Pachuca, final inédita. Nunca se habían visto las caras en esta instancia. Pachuca va por su séptima estrella. No jugaba una final desde que la ganó en Monterrey a Rayados en el Clausura 2016. Atlas ya quiere la tercera y la oportunidad llegó muy rápido, en menos de 6 meses, cuando le ganó a León. Está mucha gente en Pachuca y están obviamente contentos, ¿no? Y deben estarlo. Este es un muy buen equipo, el equipo Tuzo, un equipo muy bien trabajado, un equipo que tiene una columna vertebral local y eso obviamente es importante frente al Atlas, ¿no? El Ahora, Atlas. ¿Hay favorito para usted entre este partido? Para mí, yo tengo que ser sincero. Para mí creo que el Atlas, ojo. Para mí creo que el Atlas llega como favorito. Sí, yo también, yo estoy de acuerdo. A mí me parece que el Atlas es favorito, pero creo que Pachuca va a ser un rival muy complejo. Este es un equipo que juega muy bien, Alex, el equipo Tuzo. Un equipo muy comprometido, que ha absorbido muy bien una filosofía y lo demostró. Es un equipo que tiene mucha hambre y eso me gusta del Pachuca. Y mostró esa hambre en el partido de ida contra el América, ¿no? Donde termina por resolver el contra árbitro y todo, ¿no? Bueno, contra todo lo que hay que enfrentar. El Pachuca termina de resolver la serie en ese partido. Y ahí es donde uno se da cuenta, ¿no? El peso también de ir y definir un partido cuando uno sabe que es el momento de hacerlo. Entonces, bien por Pachuca, bien por Atlas. Después de Puebla, yo le dije que Atlas, ¿no? Era un gran candidato. Y después de Atlas, el América, y después del América Tigre. Para usted todo el mundo era cabeza. Para usted todo el mundo tenía. No entiendo y me molesta la risa que pone producción. Pero adelante, bueno, en fin. Adelante. ¿Qué me decía, perdón, amigo? No, que yo le digo a usted que después de Puebla, yo siempre he estado muy claro que el Atlas es un gran. Con la cola entre las patas, ¿no? Con la cola entre las patas. ¿Cierto? No, yo le pronostiqué el Puebla. El Puebla hizo un gran torneo. Pero bueno, le faltó un poquito. Le faltó quizá ese empuje, esa pegada que tuvo Pachuca en el primer partido. Y bueno, el dramatismo del Tigre Atlas, ¿no? El dramatismo del Tigre Atlas en cancha. Y luego la tragedia de Tigres en el escritorio, en lo administrativo, ¿no? La equivocación de Miguel Herrera, que a la postre hubiese sido una decisión histórica, ¿no? Eliminar a un finalista por reglamento. El Atlas termina marcando ese gol, pierde el partido, marca el gol, sin embargo, que lo mete a una final. Final atractiva. ¿Saben por qué la final es atractiva en México? Porque son dos equipos que juegan muy buen fútbol. Es difícil. Oscar Lendana me dice, Alex, ¿quién te gusta para que dirija Cruz Azul? Yo le tengo un candidato para dirigir a Cruz Azul. No, ya sé quién. ¿Usted? No, yo no. Yo le tengo el candidato perfecto para dirigir a Cruz Azul. Dicen que viene un viejo conocido a Cruz Azul, ¿no? ¿Será el profe Trejo? No creo.
al profe Trejo que salió por la puerta de atrás del Real Estelí. No, 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 no. Yo le voy a dar el candidato que tengo. Miren que, por cierto, mi lapicero, no sé cómo le diremos. Azul, ¿no? Como la máquina cementera. Yo le recomiendo al fantasma Marco Antonio Figueroa. ¡No! No, si no dirige ni en Nicaragua Marco Antonio Figueroa, porque como fantasma. ¿Estás fantasma? Principalmente, mi argumento, principalmente para que se lo lleven de Nicaragua. Sería así como el argumento. ¿Le parece si vamos a la línea telefónica? Ya le voy a contestar al señor Oscar Linares. Que a veces se llena más del equipo que visita, o miramos allá al Atlas que no logra muchas veces llenar el Jalisco. Y los escucho por la radio. Felicidades, dale. Gracias, Oscar. Por la radio, por aquí, dale. Porque siempre estamos ahora. Gracias, Oscar, por llamar. Dos cosas le voy a decir. Mire, yo creo que la afición del Pachuca y la afición de Atlas son dos aficiones fieles. Y son dos aficiones que han estado allí en las malas y en las peores. Si yo no me atrevería a cuestionar la afición de Pachuca, yo no me atrevería a cuestionar que van a llenar el Hidalgo, y no me atrevería nunca a cuestionar que la afición de Atlas va a llenar el Jalisco. Me parece fuera de lugar su comentario. Segundo, a mí me gusta el fútbol. A mí me gusta el fútbol. Entonces yo prefiero que lleguen dos equipos que juegan al fútbol, aunque quizás no sea el clásico. Yo prefiero dos equipos que, aunque no sea el clásico regio, yo prefiero dos equipos que, aunque no sea el clásico joven, propongan fútbol. Y yo creo que lo vamos a ver en esta final de la Liga MX, con Pachuca y Atlas. Dos equipos propositivos, dos equipos que tienen pegada, dos equipos que tienen hambre. A mí me parece genial que el orden histórico se invierta y que aparezca Atlas y que aparezca Pachuca siendo finalistas en México. A mí me parece muy bueno. Yo prefiero eso, Oscar. Yo le respondo la pregunta. Creo que son dos grandes aficiones, la afición hidalguense y la afición del Atlas. Y creo que son dos equipos que juegan fantásticamente bien. Entonces, a mí me parece sumamente atractiva la final de la mejor liga de CONCACAF. Y mire, se enojó Oscar con la. Y mire que Oscar tiene poder en el. Aquí es uno de los jefes acá. Dice que los días. Como usted mencionó dos nombres, yo tengo dos nombres que, independientemente de lo que se mencione, a mí me dijeron, Alex, olvídate de todo. Solo son dos. Y uno, por eso le decía que regresa un viejo conocido, lo de Romano. Y otro, lo de Antonio Mohamed. Para el equipo de Cruz. Esos son los únicos. A mí me dicen, mira, Alex, estos dos técnicos son los que llenan el perfil de los mandamás aquí en la máquina. Olvidémonos de los demás. No sé qué. O sea, yo confío en mi fuente, pero me dicen que solamente están entre esos dos. Que se han hablado de cualquier. Incluso se han hablado de técnicos europeos y otros técnicos sudamericanos. No, o sea, Miguel Román Romano. Rubén Guarman. Rubén, ¿qué dije yo? Miguel. Rubén Omar Romano y Antonio Mohamed. Producción. Gracias. Dos. Gracias. Pero sí, me dicen. Qué vergüenza. El señor Romano y el turco Mohamed, entonces, los dos candidatos para dirigir al. Para de contar, es lo que dicen a mí. Que hoy por hoy. Dice, el fantasma Figueroa no. No, Camilo, déjelo tranquilo, allá que siga de fantasma. Déjelo, si no se ve en Nicaragua, ¿usted se imagina? No, además son técnicos. El fantasma no es un técnico que puede dirigir un equipo de calidad como Cruz Azul en México. Él puede llegar y venderle cuento a los dirigentes que no saben nada en fútbol del fútbol de Centroamérica como Nicaragua, pero que dirigir en México y a un club, no, y a un club, equipo como Cruz Azul, no. Ahí la gente es seria. Los únicos que comen cuentos son los ignorantes ahí en el fútbol centroamericano. Sí, bueno, antes de que pase El Salvador a Panamá, a Honduras. Dirianjin había ganado la ida 2-0 en Nicaragua, perdió la vuelta 0-2, gol de Taufik Warch, por cierto.